Muy buenos días a todos y gracias por estar en este encuentro. Decir que el Fuenlabrada tiene 204.000 habitantes, la cuarta en número de habitantes del conjunto de la Comunidad de Madrid, y es la ciudad más grande de la comunidad gobernada por el Partido Socialista. Por lo tanto, quiero que veáis la experiencia del Banco Solidario de Libre Texto en un contexto de gobierno municipal también. Nosotros ya llevamos 2 años en la agrupación socialista de Fuenlabrada poniendo en marcha el Banco Solidario de Libre Texto, pero tengo que indicar también que, luego lo explicaré también en lo que es el taller de educación que hay a continuación, nosotros a nivel local hemos puesto en marcha el Banco Municipal de Libros de Texto. Uno de los primeros que a nivel institucional se crea en España y que ha dado un excelente resultado. Por lo tanto, eso ha disminuido quizás el tema de que los ciudadanos se dirigieran a la agrupación socialista de Fuenlabrada porque tenían un instrumento a través de la red que hemos creado a nivel municipal, donde tengo que indicar que han participado 500 voluntarios y voluntarias en todo lo que es el Banco Municipal de Textos, de Libros de Texto. ¿Por qué nace esto? Nace por un contexto que se da en Madrid, como se puede dar en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que es un recorte tremendo de lo que son las becas o las ayudas a las familias y a los alumnos en materia de material escolar o libros de texto. Tengo que indicar que esos 500 voluntarios, que además hace como un mes o por ahí aproximadamente tuvimos el honor de la visita de nuestra vicesecretaria general, Elena Valenciano, donde tuvo la posibilidad de encontrarse con esos 500 voluntarios en material escolar y libro de texto, nos ha dado un excelente resultado. Han sido cerca de 8.000 libros lo que se han intercambiado en todo lo que tiene que ver con la ciudad, que ha favorecido a miles de familias en Fuenlabrada. Y sin querer pisar después la intervención que tendré en lo que es otra forma de hacer la educación, tengo que indicar que el Banco Municipal de Libro de Texto iba también muy vinculado a lo que son las becas municipales que damos desde el Ayuntamiento para la material escolar y libro de texto, que en este momento me atrevería a decir que de los municipios de más de 100.000 habitantes, Fuenlabrada es el mayor de España en cuanto al porcentaje de ayudas que estamos prestando a nuestros ciudadanos. Esto quiere decir que la iniciativa que ya hicimos hace 2 años en la agrupación socialista de Fuenlabrada también funcionó con un tema de trabajo de ida y vuelta, porque a través de ponerlo esa iniciativa a la agrupación significó que muchos compañeros y muchas compañeras que estaban en el movimiento asociativo de AMPAs de nuestra ciudad, en los propios centros educativos pusieron en marcha también el banco de los propios centros educativos, que ha significado en muchos casos un gran ahorro para las familias de Fuenlabrada. Por lo tanto, la experiencia de la agrupación socialista de Fuenlabrada, iniciada hace 2 años, quiero que la consideréis dentro del contexto de también de un gobierno municipal que está haciendo una labor institucional en ese campo de Banco Municipal de Libro de Texto, y que ha significado cubrir la mayor parte de la demanda de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, que tenían la carencia ante los recortes del gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Y luego, como explicaré en otro taller, pues también hablaré de los comedores escolares que funcionan en nuestra ciudad. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.